Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estudiar gráficas estadísticas y nos vamos a basar en la tabla con la cual hemos venido trabajando. Voy a enseñarles a hacer una gráfica y paso a paso voy dando la forma de hacerlo y su respectivo nombre. Bien, lo primero que vamos a hacer es, en su cuaderno vamos a dibujar una línea horizontal y una vertical que se cruzan entre sí. En una vamos a poner las edades y en la otra vamos a poner los números de clientes. Si usted tiene un cuaderno cuadriculado, usted puede dar cada dos espacios un número. Eso se llama una escala. Yo tomaré de escala dos unidades. Cada dos unidades hay un número. Comenzaré poniendo las edades. La primera es 20, 24, 28, 32, 36, 40. Ahora vamos a poner el número de clientes, pero antes voy a marcar el punto donde se está interceptando las dos rectas y esa lo voy a marcar como un punto cero, el origen. Bien, comienzo con 2, le sigue 4, le sigue 6, le sigue 8 y el número mayor, que en este caso es 10. ¿Qué hemos hecho entonces? Bueno, hemos colocado en el eje horizontal los límites de las clases. En el eje vertical se coloca el número de clientes, que en este caso corresponde a la frecuencia de cada clase. Sobre el ancho de cada una de las clases se levantarán rectángulos cuya altura coincidirá con la frecuencia de cada clase. Es decir, voy a levantar mi primer rectángulo. Recordemos que la primera clase tenía 8. La segunda tenía 11. La tercera tenía 8, la cuarta clase tenía 2 y la última clase tenía 1. Al observar la gráfica puede verse que los primeros rectángulos son más altos, lo que indica que la mayor cantidad de clientes que se atendió tiene una edad entre 20 y 32 años. Además, como el límite superior de una clase es igual al inferior de la siguiente, los rectángulos quedan uno detrás del otro, o sea, pegaditos, uno a continuación del otro. Como tienen esta característica, reciben el nombre de histograma. Si los rectángulos están separados, recibe el nombre de gráfico de barras. El que hemos hecho nosotros es un histograma. Bueno, nos vamos a basar en el histograma. Y ahora vamos a comenzar a marcar lo que hemos encontrado como punto medio. El primer punto medio que vamos a marcar, lo vamos a señalizar con estrellitas. Miren qué bonito. El primer punto medio está entre 20 y 24 en la primera clase. Recuerden que ese punto medio tenía el valor de 22. El segundo punto medio tenía el valor de 26, está entre 24 y 28, justo a la mitad. El tercero
tenía el valor de 30. El cuarto tenía el valor de 34 y el último tenía el valor de 38. Una vez hemos marcado nuestros puntos medios o punto medio de clase, vamos a unir estos puntos. Comencemos desde cero, vamos a pasar una línea. Hemos marcado el primero, ahora unimos el segundo, vamos hacia el tercero, el cuarto y el quinto, finalizando en cero. Bien, como hemos hecho este tipo de señalización, nosotros estamos teniendo un nuevo gráfico llamado polígono de frecuencias. Al ampliar una clase y una superior con frecuencia cero y graficar como pares ordenados el punto medio con las respectivas frecuencias, se obtienen puntos ubicados en el centro de la parte superior de cada rectángulo. Al unir los puntos, se obtiene una línea poligonal abierta que inicia en el punto medio de la primera clase y termina en el punto medio de la última clase, tal como lo hemos hecho en nuestro gráfico. Bien, esperando que se haya comprendido cómo vamos a hacer nuestros gráficos y cómo se llama cada uno de ellos, me despido de ustedes. No sin antes motivarlos a suscribirse a mi canal, a que me regalen un like, a que comenten y compartan. Pero sobre todo quiero motivarlos a que hagan sus lapicitos. Hasta la próxima, babies. Bye, bye.